sábado pitero de juguetes piteros con historias piteras, así de piteras como yo y este canal. ¿Cómo están? Maldita sea la chingonería de volvernos a ver grabando este nuevo episodio. Traigo micrófono nuevo, clink, ¿Por qué? Porque de pronto ya los videos sonaban como una interferencia y media ojete. Entonces me vi en la penosa necesidad de comprarme un micrófono. Todo por el bienestar de sus oídos, de que usted tenga contenido de calidad a cargo de Dermal Toys. No, pues el chiste de esto, Chuleta va a ladrar justo ahora. Sí, exacto, claro, lo tenía que hacer, pues si va pasando una moto es inevitable, es como cuando vas a McDonald's, pides tus papitas y antes de que te sientes ya te las estás comiendo. Así de inevitable es que Chuleta le ladre a las motos. No sé por qué, ella piensa que ladrando se van a callar y pues no. Pobre ilusa, no la voy a callar porque eso implica cortar el video, levantarme, abrirle la puerta y no lo voy a hacer. Entonces, pues que ladre. De todos modos es música para sus oídos. Ahora con micrófono nuevo van ustedes a tener la experiencia como si estuvieran aquí en mi set, que Chuleta les esté ladrando en el oído. Wow, Bueno, les platicaba, tuve un live la semana pasada donde, pues es mi primer live solo, que era Pregúntenle al Camaleón Galáctico. Y pues por ahí estuvimos contestando algunas preguntas, chéquenlo si no lo vieron. Y ahí hablaba de estas figuras que son los MacGyvers. Ya no los voy a abrir porque abrirlos y cerrarlos tantas veces daña el cartón. Entonces, bueno, pues les muestro el cartoncito. Es como un efecto como unicornio, como medio holograma. Está bastante chido. Y mis nuevas etiquetas, ya saben, sobrias, sobrias. Sí, ya sé que de repente no se alcanza a ver muy bien, pero ahí está, miren, Dermal Toys. Bueno, les platicaba de estas figuras. Son una colección de tres figuras de acción. Y son mashups. Mashups son esa combinación de juguetes que pues yo hago bastante divertido. Me divierten más las historias que les pongo a los mashups que crearlos. Obviamente el art hoy me gusta más crearlo y los mashups los disfruto mucho en las historias. Ambos están bastante chidos, pero bueno, pues les platicaba que de pronto a mí me empiezan a gustar las cosas como, güey, si tienes una ya tienes las tres y se vende huevos, ¿no? Hay piezas que hago pensando en ese concepto, pero es bien difícil venderlos como set. O sea, si yo los meto en un set y meto dos figuras, obviamente va a encarecer el set. Y pues, lana es lo que falta, amigos. Entonces creo que está chido ponerlos en individual. Eso te lleva a jugar un poco conmigo, al coleccionista, ¿no? Si vas a coleccionar mis piezas, pues está chido que de repente te des a la tarea de tener las tres de la serie, ¿no? Y pues está chido. Si algún día me llego a volver bien famoso, que va a ser en unas 2-3 semanas. No, igual no, pero bueno. Estaría chido pues que te des a la tarea de, híjole, ya tengo dos, voy a buscar el tercero y buscarlo por el mundo y cotorrear y ver quién lo tiene. Está muy cagado. Créanme que yo no sé cómo viaje esa información. O sea, está muy cabrón. Y como les platiqué yo en el capítulo anterior. Está cabrón por la comunicación. O sea, a mí me han escrito personas diciéndome, güey, yo sé que tú tienes una figura tal vez porque vieron mis videos. O porque alguien, el mismo artista les dijo, ese güey tiene unos. Y como él ya no tiene, dice, pues, conozco a estas personas que tienen esa pieza en específico, ve y búscalo. Eso está chido, es parte de jugar con el arte hoy, es parte de divertirnos, de coleccionarlos. Por ahí hay ya gente que ya tiene su colección de Dermal Toys, que eso me tiene muy, pero muy emocionado.
Qué chingón, o sea, imagínate llegar a una casa y que tengan así un espaciecito lleno de juguetitos piteros. No, 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 bueno, pues eso es para mí lo más chingón del mundo. Entonces, bueno, pues tenemos estas tres figuras que son mashups, como les dije, no las voy a abrir. Vienen empacadas individualmente y ahora tengo una nueva moda que surgió a raíz de unas piezas que hice. No me acuerdo cuál fue, déjenme hacer memoria. Bueno, no sé, el chiste es que yo empecé a firmar ¿cómo se llama? Mis juguetes con un plumón. La cosa que con el tiempo el plumón va cambiando de color y de repente tiende como a medio borrarse, aunque sea un buen plumón indeleble. Entonces empecé a firmar todas mis piezas con pintura a pulso y creo que eso les encantó. Nunca lo hubiera imaginado. Yo pues trataba de hacerlo como de la manera más simple y más como discreta posible y con el plumón. Entonces el plumón pues iba desgastando. Al final, digo, hay piezas que hice cuando recién empecé y ya ahorita el plumón casi no se ve. Entonces, aunque trae la laca encima. Entonces, como que el plumón, la tinta del plumón no es muy duradera. Y decidí empezarlos a firmar a pulso con pintura. Obviamente eso hace que nunca queden igual, ¿no? Y no me acuerdo en cuál pieza fue, pero empecé como con el estilo como de graffiti, de arte urbano, y meterlo a mis piezas. Y empecé como a rayar a mano la firma de Dermule Toys y creo que eso les voló la cabeza. Nunca esperé ese resultado y pues ustedes mandan, mis chavos. Yo sé que alguien me va a decir, no es cierto, yo prefiero el otro. Sí, pero hubo muy buenos comentarios. Les voy a enseñar algo. Este, por ejemplo, este no lo hice yo. Es una ballena que me encanta. Y a esto me refiero con ponerle mi firma, ¿no? Es como un poquito haciendo, como haciendo notar que alguien pasó y lo grafiteó, ¿no? Así de, como que lo firmó. Entonces, como saben, me fascina el arte urbano, es algo que me encanta. Se me había pasado decirles, si ustedes quieren, pues, conocer un poquito más de mi vida personal, porque bueno, pues están mis redes como Dermule Toys, ¿no? Pero si ustedes quisieran adentrarse un poquito a cómo es mi día a día, cómo vivo y toda esta pasión que yo tengo por el arte urbano, pues chequen mi Instagram, aparezco como Camaleón Galáctico y ahí pueden ver pues un poquito de todo. Ahí va a haber graffiti, fotografía urbana, mis paseos con Chuleta, de repente mi familia, o sea, eso no es mi canal personal porque bueno, también me guardo muchas cosas, ¿no? Yo soy de las personas que sí puedo ser transparente al mostrarme y todo, pero pues hay ciertas cosas que no quiero mostrar, ¿no? Que son más íntimas, entonces bueno, pues eso se queda para mí, no necesito publicarlo en una red, pero si ustedes quieren ver un poquito más del arte urbano y de todo este cotorreo que tengo, vayan a mi Instagram de Camaleón Galáctico. Y bueno, pues a partir de todo esto, de firmar y hacer alusión al graffiti o a esas firmas de manera clandestina e improvisadas, como son las historias piteras de este canal, decidí que ya todas las piezas van a ir firmadas de la manera más exagerada, como si fuera un graffiti precisamente. Entonces, pues bueno, a partir de ahí empieza una época diferente ahora. Y pues me gusta bastante el resultado. Miren, por ejemplo, tengo esta. Este también es un mashup. Este me encanta, este muñeco. Este trae una garra. Chéquenla. Y esta cabeza me la encontré tirada. Y vean qué tétrica está. Y bueno, pues ahí está la firma, todo a manita. Ese factor les encantó y creo que ya todos los juguetes van a salir así, ¿no? A mí me encanta, es un elemento que me gusta bastante. Firmarlos a mano se me hace algo
Muy importante porque, pues lejos del plumón, el pulso y la pintura, me gusta mucho el que la pieza termine siendo como un poco de la extensión de mí. Así que estos MacGyvers vienen firmados en la parte de atrás, chequen. Ahí creo que casi no se ven, pero a ver, miren, les voy a mostrar el verde. Este sí se tiene que ver. ¿Ya vieron? Entonces, bueno, pues eso es un elemento con el que ya voy a empezar a jugar. Ya van a empezar a ver las piezas así. Es parte del cambio de imagen que tenemos. Como ya saben, pues hice el cambio de logo. Todo esto porque se vienen unos mesecitos. El primer año del canal. Entonces, pues quiero también como darle una renovación y que se vea. Pues no sé, algo más serio, ¿no? Ya no es el proyectito de traerlo ahí de, qué chido, a ver, vamos a jugar a hacer juguetes, sino que esto ya va estando más en serio cada vez más. Entonces, bueno, pues hay que hacer mejoras, poner estilos diferentes y nada. Entonces, bueno, pues les platico, estas piezas son tres piezas, las tres vienen firmadas poca madre. Y pues ya vámonos a poner el casco de Camaleón Galáctico, porque pues, si no se me va la vida aquí cotorreando nada más, haciéndome güey. Y pues no, no se trata de eso. Vámonos para contar la historia pitera y dice así. Y vámonos con la historia pitera, la historia de los MacGyvers, que son todos estos muñequitos. Como les dije, son tres, están inspirados en la serie de MacGyver en los 90s. Una serie bastante cagada, ¿no? Era un güey, pues que era una verga en todo. Como que el güey provocaba un cortocircuito y eso le generaba una cortina de humo para poder ver si había. No sé, no sé, eran puras mamadas, casi no me acuerdo, yo estaba muy morro, me acuerdo que lo veía con mi papá y era algo muy muy cagado porque el güey como que con clips y con lo que tuviera a la mano, así una navajilla podía lograr mil cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos con la historia pitera dice así, como dijo Porter en una canción, un grupo de doctores en Tijuana. Empiezan a trabajar con unos científicos en un laboratorio con la misión de generar un ejército, aparte de bélico, un ejército que fuera como una especie de raza humana, pero que nada más estuviera diseñada para hacer cosas de mantenimiento. Es decir, el hombre herramienta, ¿no? El handyman que le llaman de repente. Esa persona que hace todo, ¿no? Que se las ingenia, que sabe usar muchas herramientas, que a la vez es muy, muy diestro con armas, que a la vez es muy, muy chingón reparando cosas. Entonces los científicos decían, tengo una mano robot con un microcerebro adentro, que este cerebro se puede programar por medio de una app y el teléfono, pues para generar una labor, sembrar, pintar, arreglar, cortar césped, todas las tareas que te puedas imaginar, incluso matar. Pero, bueno, pues tenían esa mano, pero solamente un impulso humano podría darle la movilidad exacta para que estas máquinas funcionaran a la perfección. Entonces, pues resulta que en Tijuana hay un doctor, esto es verídico, no sé si está en Tijuana o no, pero hay un doctor en México que les voy a platicar. Está en una de las fronteras, eso sí sé, y resulta que este doctor tiene una fórmula para regresar los muertos en el tiempo.
No quiere decir que los reviva, ojo. Lo que hace es, les voy a poner un ejemplo, yo lo vi en un documental y me pareció una locura, creo que es un cabrón muy, 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 muy chingón. Había momias, bueno, no momias, cadáveres en demasiado mal estado, ya mucho tiempo de putrefacción, ya muy tiesos, ya muy acartonados, muy momificados. Y este güey creó un proceso científico donde él lo somete a un tratamiento y la piel se vuelve a tornar del color que era y empieza como a recuperar un poco su elasticidad. Pueden incluso mover a los cuerpos que ya están tiesos. Con ese procedimiento los puede mover. No quiere decir que los cambie a todas, le funcionen todas las articulaciones. Pero sí puede despegar a veces la piel de cuando se junta con otra. Es impresionante. Esto lo está haciendo con el fin de. Pues de que hay un montón de gente que no está. Que está pues en la morgue. Y no ha sido identificada por el mismo deterioro que tiene el cuerpo. Entonces, este güey somete sus cuerpos y los vuelve un poco más reconocibles. Obviamente no quiere decir que parezca que acaba de morir, pero en el documental se ve claramente cómo hace la prueba. Es una persona que falleció y tiene una postura como muy rígida, como ya muy de aspecto muy acartonada, como que la piel ya está muy, muy oscura. Y este güey lo somete al procedimiento y resulta que se empieza a marcar la piel. Los rasgos, no obviamente al 100, pero sí mejora un, puta, pues un 60 o 70%, sí. Entonces, bueno, pues los doctores y los científicos están trabajando en eso y llaman a este doctor, no sé cómo se llama, pero pues eres un chingón. Yo le voy a poner el doctor Ramírez. Entonces, el doctor Ramírez lo llaman y le dicen, güey, tenemos este pedo, tenemos estas manos, con este microcerebro que por medio de la A puede hacer muchísimas labores, tareas, etcétera, pero necesitamos un impulso humano. Ningún humano, obviamente, se quiere sacrificar por la ciencia y nosotros necesitamos cuerpos humanos que funcionen. Entonces este güey dice, miren, pues yo tengo este tratamiento que rejuvenece cadáveres y podemos agarrar a todos los cadáveres que no han sido reconocidos, que están, pues digamos que se van a ir a la fosa común para pues hacer muestras con ellos. Entonces empiezan a hacerlo, este güey hace el tratamiento en tres cadáveres, tres de estas manos robóticas son insertadas y conectadas exactamente a las terminales nerviosas del cuerpo y qué creen. Madres, que funciona. Esto quiere decir que no tenían vida propia, no era como un humanoide ahí de, ya, tengo sentimientos, no. Pero ya los impulsos eran muy fáciles de dominar. Entonces, todo el impulso que manda el cerebro, en este caso, pues era un microchip que estaba incrustado en la palma de las manos. Entonces, de esta forma, pues los meten en esos cuerpos. Y resulta que pues se hace todo el proyecto, solamente se hicieron tres de ellos y empezaron a funcionar poca madre, al grado que se les insertaba la información de cómo usar armas, de cómo usar herramientas, de cómo usar diferentes técnicas de acabados, de todo. Y pues esto se vuelve un boom, ¿no? La gente empieza ya a comentar, oigan, ya vieron el nuevo proyecto y todo a voces, todo medio oculto. Y bueno, los empezaron a programar a hacer diferentes tareas y todas les iba excelente. Obviamente subían la información a la aplicación y desde ahí podían como insertarles nuevas opciones de enseñanzas, ¿no? Nuevas labores, nuevos aprendizajes. Entonces lo cargaban en la app y directamente se lo pasaban y automáticamente los MacGyvers ya podían hacer ese trabajo o esa labor. El pedo fue que de repente se empezaron a rebelar entre ellos y se empezaban como medio a dar unos madrazos. Decían, qué raro, ¿por qué? Pues realmente estos no tienen conciencia, no sé qué está pasando,
¿Por qué de repente el roce de estar tan cerca uno del otro, de repente los detona y paz? Y pues esto siguió avanzando, siguieron analizando el porqué de las cosas y resulta que en una de las veces los MacGyvers empezaron a atacar a todos los científicos y doctores que estaban en el área o en el laboratorio trabajando con ellos. Y se pusieron súper locos, empezaron a hacer cagadero y medio, entonces como que dijeron, ay güey, hay que llevárnosla con respetillo y un poquito más tranqui. Y se dice que en Tijuana hay tres MacGyvers, tres prototipos, tres nuevos seres que pues están súper resguardados porque ya les dio como un poco de culo empezar a producir más al grado que pues estos algún día se vuelvan crazies y pues, maten a todos y les valga madres y nos extingan a la chingada. Entonces, bueno, pues esa es la historia de los MacGyvers. Son tres piezas increíbles. Ahí ya saben, voy a estar subiendo pues más contenido a Instagram. Me pueden checar en Instagram como Dermultoys. Y recuerden, como Camaleón Galáctico, si quieren ver un poquito más de arte urbano por ahí. Entonces, bueno, pues me despido. Les mando besitos negros y abrazos bien chingones. Recuerden que lo pitero y lo absurdo también está chingón. Dermule.